Muy buenas noches, señores. No hace falta que les diga quién es el personaje que hoy posa para nuestro retrato en vivo. Y no hace falta, seguramente, porque María Jiménez es uno de esos rostros absolutamente personales e inconfundibles. Pero dejemos a un lado nuestras propias opiniones y vamos a empezar a tantear las opiniones de María. Buenas noches, para empezar. Hola, buenas noches. María, ¿tú eres eso que se llama una belleza? Bueno, depende de cómo se mire, ¿no? ¿Tú me ves como una belleza? Yo te veo como una belleza. Muchas gracias. No me siento como una belleza exuberante, como se podía decir, una gran mujer de rasgos, ¿no? De, ¿cómo se llama eso? De rasgos exóticos. Exactamente. Pienso que soy una mujer normal, realmente. Vamos a situarte ante el espejo. Tú te miras allí y ¿piensas alguna vez cuando te miras al espejo cuánto ha cambiado esa imagen y esa persona en los últimos 10 años? Pienso que ha cambiado muchísimo porque es normal, porque todos vamos cambiando, para mayor sobre todo. Y la imagen que tenía hace 10 años me encantaba, la de ahora me gusta más y la de dentro de 10 años pienso que me gustará muchísimo más. Es decir, en conclusión, ¿te gustaba más la María de hace 10 años que la de ahora? No, al contrario. La de ahora más que aquella. ¿El tuyo, María, es el rostro de una mujer feliz o el de una persona a quien le falta algo todavía? Yo creo que siempre he demostrado que soy lo suficientemente feliz en cada momento de mi vida. Quizás me falte algo que no sé lo que es y que el día que lo encuentre pues se me verá más feliz, pero siempre soy feliz. Tú viniste al mundo en, o al menos te criaste, en el barrio de Triana. Exactamente, en la calle Betis. ¿Por qué no nos hablas de aquella niña que paseaba, que jugaba y que seguramente ya soñaba en el barrio de Triana? Pues aquella niña era como muchísimas niñas de aquella época y de ahora, actualmente, porque Sevilla es un manantial, que cada día salen niñas que cantan y que bailan. Y en aquella época María Jiménez era una niña con de 9 a 14 años aproximadamente, te hablo de esa época, que soñaba con ser artista, que vivía pues para hacer teatros en casa, para estar todo el día disfrazada, digamos, jugando en casa, era mi juego. No me gustaba jugar con las muñecas, prefería hacer trajes de papel de artista para disfrazarme y cantar con ellos. Háblame en la cama, dime pequeñeces. Dime que tú te creces cuando estás conmigo. Cuéntame tus penas y tus alegrías, pero háblame en la cama. Háblame. Tus pequeñas cosas son mi inmensidad, mi ventana abierta son mi claridad. Dime lo que sientes sin reflexionar. Suelta tus palabras. Por tu piel morena, caricia serena, tenue luz, mil besos. Somos cada día fuego, amor, poesía y vamos dando vida a la felicidad. Tus pequeñas cosas son mi identidad, mi ventana abierta son mi claridad. Dime lo que sientes sin reflexionar. Suelta tus palabras, libre, libre. Háblame en la cama. Dime que tú te creces cuando estás conmigo. Cuéntame tus penas y tus alegrías, pero háblame en la cama. Háblame. Tus pequeñas cosas son mi inmensidad, mi ventana abierta son mi claridad. Y
Estábamos hablando, señores, de aquella niña del barrio de Triana y nos vamos a situar ahí mismo en Sevilla para que nos digas, en los años 50, ¿qué sucede en tu vida? ¿Cuáles eran las peculiaridades de tu vida por aquel entonces? Pues por aquel entonces, exactamente, pues lo que te comentaba antes de mis sueños de ser artista. Soñaba pues con ser eso, Marifé de Triana, que era la artista de la época, Juanita Reina, Conchita Piquer, cualquiera de esas cantantes tan importantes. Era lo que soñaba realmente. La ilusión por ser artista. Sí. María, ¿esto de ser artista fue para ti una vocación o quizá la necesidad de escapar a una infancia difícil? Yo creo que más que nada era la vocación, porque aquella infancia, aunque era muy pobre, realmente no era difícil, porque yo no lo asimilaba que fuera difícil. Yo vivía en mi mundo de sueños y no notaba que fuera difícil. Yo creo más que nada que ha sido una vocación que ha nacido conmigo. Tendrías muchas amigas, como nos decías antes, ¿no? Tenía una amiga sobre todo, que en aquella época que yo me marché de Sevilla, ella se marchó a Suiza, con la emigración famosa de aquella época, aunque la época de la emigración yo creo que en Andalucía viene de muchísimo antes, no de aquella época, pero vamos. En esa época, en la casa de vecinos donde vivíamos, pues muchísima gente emigró y yo me marché a Barcelona y esta chica, que era como una hermana para mí, de la misma edad aproximadamente, se marchó a Suiza, se casó y después la he visto hace un par de años, que ha venido, ya sabía de mis éxitos por su familia que estaba aquí, le mandaban todos los discos y las revistas y demás. Y nos ha dado muchísima alegría volvernos a ver y hablar de aquella época además. Fue nuestro encuentro, nuestro reencuentro, y lo primero que hablamos fue de esa época, ella precisamente, no yo, ¿no? Decía, como comentario, que había conseguido lo que soñaba desde pequeña. La vocación o las ansias de evasión. Ya tenemos pues una niña, María, que quiere ser estrella. Pero todo oficio, como tú bien sabes, requiere un aprendizaje. ¿Quién te enseñó a ti? Bueno, a mí me enseñó, aunque parezca una palabra muy rebuscada, me ha enseñado la enciclopedia de la vida, que creo que es bastante amplia, o la más amplia. Es lo único que me ha enseñado, como mi profesión, me ha enseñado además eso, pues el trabajar en Barcelona en una taberna flamenca, donde ganaba para comer el bocadillo y pagar la cama en una pensión, y donde si me tomaba un vino me daban un duro. Pero claro, si no había tomado el bocadillo antes, me sentaba muy mal el vino, lo echaba. ¿Recuerdas, además de este tipo de pagos, las primeras pesetas ganadas? ¿Cuáles fueron y de qué manera? Bueno, las primeras pesetas ganadas fueron de empleada de hogar. ¿Cuánto ganabas? Pues ganaba 2.000 pesetas al mes. ¿Podías alternar esto ya, este trabajo, con tus actividades artísticas o todavía no habías empezado? No, en absoluto. Cuando yo gané mi primer dinero, pues tenía 12 años exactamente, y al lado de casa, yo vivía en el 3 y en el 6, pues ya estaba fregando suelo. Y bueno, lo alternaba de la forma más rápida, si tú quieres, porque mientras que fregaba y limpiaba estaba cantando como una desesperada. ¿La familia para quien trabajabas, has vuelto a verla posteriormente? ¿Te han ido a ver a ti alguna actuación? No hemos coincidido nunca. ¿Y no has vuelto a saber nada de ellos? No. Vamos a hablar enseguida del artista profesional, María. Pero antes quisiera que cerramos este capítulo de tu infancia con tu balance personal. Todo esto que me has contado, todos estos esfuerzos, estos sueños, este ir y venir, ¿ha merecido la pena? ¿La tuya fue una infancia triste o feliz? Muy feliz, inmensamente feliz. Yo te puedo decir que toda mi vida ha sido inmensamente feliz. Que cuando ha habido algún problema, pues han podido más las cosas buenas que las malas. Y entonces, pues siempre he sido feliz. La evaluación global de todo, ¿no? Y esto que te preguntaba al principio, ¿ha merecido la pena el esfuerzo para llegar aquí? Yo creo que ha merecido toda la pena del mundo. ¿Repetirías? Mil veces. Me tocó.
embriaga, pero no dura. Para cerrar hasta aquí esta etapa de tu vida, María, te hemos presentado en uno de los éxitos, señores, seguramente más característicos en la vida artística de María Jiménez, Al Alba. Pero no queremos pasar por alto, ni mucho menos, la anterior etapa de María, en la que aún no era exactamente María Jiménez, conocida y reconocida, por supuesto. Entonces, señores, María Jiménez era más conocida por La Pipa. Exactamente. Ese nombre me lo puso Emilio Romero cuando era director de Diario Pueblo. Eso fue una época donde estuve en Las Brujas 2 años y medio. Ahí fue donde me llamaron. ¿Alguna vez te ha explicado Emilio Romero por qué te puso ese nombre, La Pipa? Decía, sí, me lo explicó automáticamente, porque el día que me vi en portada de Diario Pueblo y ponía, ha nacido una nueva estrella, María La Pipa, yo me dio un lote de llorar enorme, porque no lo esperaba, me cogió de sorpresa. Y entonces le pedí una explicación referente al nombre, ¿no? Porque podía llamarse mucho a confusiones. Y me dijo que era porque mi voz era como la madera caliente o ardiente de la pipa, del fumador de pipa. Y mis canciones como el humo del tabaco que envuelven a las personas cuando cantaba. Y esa fue la explicación que me dio referente al nombre. María, dinos una cosa. ¿Es un mundo duro el de los flamencos de tablao? ¿Qué aprendiste tú de aquellos años? Pues aprendí lo que soy, todo lo que hago. Es un mundo duro, pero es un mundo muy bonito. Es un mundo en el que te envuelves y te dejas absorber totalmente y eres tan feliz ahí dentro que no lo cambiarías por nada. Y un buen día, señores, María Jiménez va y graba un disco. Pero fíjense, curiosamente,
elige un repertorio en el que hay canciones de algunos grandes artistas americanos, como por ejemplo Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Mario Benedetti. ¿Por qué elegiste este repertorio? ¿Te asesoró a alguien? ¿Lo elegiste tú misma? Bueno, tenía el asesor, pues como asesor tenía al productor del disco, que es Gonzalo García Pelayo, el cual, pues para empatar un poco de entrada con el primer disco, de alguna forma había que hacer con autores importantes, con cantautores importantes, que no se veían nunca las canciones, no se habían hecho nunca ese ritmo de flamenco, sobre todo en disco. En tablao sí se hace normalmente todo eso, siempre, pero en disco no se conocía, y entonces pues pensó que sería muy interesante por los autores, para cuando el señor de la radio fuese a pinchar el disco, le llamaría mucho la atención ver una canción de Violeta Parra o de Silvio Rodríguez cantada en flamenco, ¿no? Así, por esa idea se hizo con esos autores. Aparte de que las canciones, indiscutiblemente, me encantaban todas. En este trabajo al que nos estamos refiriendo, María, ¿estaba ya Resurrección de la Alegría? No, eso es del tercer LP, exactamente. ¿Quién eligió este tema y por qué? Pues este tema, te vuelvo a repetir, es el mismo sistema, el productor y yo. Me dice el productor normalmente que vamos a grabar un disco, ¿por qué no escuchas esta canción a ver si te gusta? Y esa canción realmente te puedo decir que fue como un shock lo que me produjo cuando la escuché por primera vez, que me costó muchísimo trabajo grabarla, poder hacer una interpretación buena de la canción porque no se merecía menos. Y que el día que la grabé, que salió la grabación, estuve cantándola llorando todo el tiempo. Me emocionaba tanto la canción que pienso que es mi gran obra a nivel canción de interpretación y de canción, ¿no? Es una canción que no me atrevo a cantarla mucho en los escenarios porque es una canción que necesita mucha dedicación por parte del público. Porque ahí hago un gran esfuerzo, porque lo vivo desde que empiezan a sonar las primeras notas. Y entonces me da mucha pena si no están pendientes de lo que quiere decir la canción. Sangre, porque el que nace
a la ternura, vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. Resurrección de la alegría, estoy de fiesta con mi sangre, porque el que nace a la ternura vence a la muerte cotidiana, abre las puertas de la vida y lleva un niño en la mirada. A raíz de los primeros grandes éxitos de María Jiménez, su nombre irrumpe, señores, con inusitada frecuencia, en la llamada prensa del corazón. Vamos a saber qué opina María de esto, porque ahí sigue apareciendo día tras día, semana tras semana. ¿Por qué? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque realmente yo nunca he sido mujer que me haya gustado las entrevistas escandalosas ni del corazón, las entrevistas de tu intimidad, porque para eso se llama intimidad. Yo la intimidad la entiendo por otra cosa, a lo que llaman la vida íntima de, y te sacan en fotos y haciendo un comentario o una entrevista. Eso no creo que sea intimidad en absoluto. Salgo quizás pues porque sea carne de prensa actualmente, porque haya llegado a un nivel de popularidad que la prensa necesita vender. Y me han cogido por banda, a mí y a mi familia. María, ¿para ti qué es lo bueno y qué es lo malo de la fama, de la popularidad? Pues lo bueno es sentirte querida por más gente de lo que es tu familia, ¿no? Porque, claro, te quieren muchísimas personas, miles de personas cada vez que sales a actuar. Es lo bueno. Lo malo es, pues eso que te hablaba antes de la prensa, ¿no? Que además, el 90% de las veces, pues no te hacen las entrevistas, sino que se las inventan. Y entonces, pues, ese es el precio que tienes que pagar. Veamos, como persona, ¿tú crees que has pagado un precio muy alto por esa fama que tienes ahora? Bueno, no lo he medido exactamente, pienso que estoy pagando un precio, pero no yo exactamente, sino casi todas las personas que llegan a coger popularidad y fama en este país, o en cualquier país, y que no sé hasta dónde hay que estar pagando tributo. Realmente lo desconozco. Volviendo a la prensa del corazón, señores, uno de los temas favoritos de la prensa durante un tiempo fue el de la maternidad de María Jiménez. María, madre soltera. Yo quisiera que habláramos del tema, pero en el tono que a ti te guste hacerlo. Bueno, yo fui madre soltera hace 12 años y era tan feliz. Luché por mantener a mi hija, por sacarla adelante. Hasta que, aunque parezca insólito, fui muy feliz todo el tiempo y hasta que, aunque parezca insólito, pues tuve el reencuentro otra vez con el padre de mi hija y me casé con él. Efectivamente, tu matrimonio, una primera pregunta, ¿funciona bien? De maravilla. María, ¿por qué no nos cuentas
¿Cómo surgió, cómo nació vuestro amor? Bueno, surgió en principio pues como surgen tantísimos encuentros. Yo conocí a mi marido una noche en un tablao en Sevilla, así tan fácil. Él iba haciendo teatro, estaba en un teatro en Sevilla, él no tenía la popularidad que tiene ahora, ni yo tampoco. Nos conocimos, tuvimos un pequeño romance, como se suele decir. De eso nació una niña. Yo a ese señor le dejé de ver totalmente, normal. Fue un pequeño romance. Y al cabo de muchísimo tiempo, de muchísimos años, él popular, yo popular, él no me reconocía a mí ni yo a él tampoco, hasta que hablando un día pues fuimos sacando conclusiones. Y empezamos a salir otra vez, hubo otro pequeño romance, ya más grande, y así se ha ido agrandando el romance. Además de tu marido, claro, Pepe Sancho, ¿qué es en tu vida? Además de mi marido, es mi vida. Algo tan extraño y tan dulce a la vez recorre mi pecho cuando estoy contigo. Se me agranda el alma, me siento pequeña. Qué hermoso contraste cuando estoy contigo. Tu beso mi mente me llega a nublar. Aparta mi vida de la realidad. Me estremezco entera y cierro mis ojos para que me eleves a tu inmensidad. Desnúdame sobre Mario antes del amanecer, de la chispa de tu rayo me inunde todo mi ser. De tus caricias dentro de mi piel, surca con tus dedos, surca, surcame, surca con tus dedos, surcame la piel. Desnúdame sobre Mario. Si lo quieres todo, todo tómame. Todo por cariño te lo entregaré. Dame tu ternura, quiere, quiéreme. Desnúdame sobre Mario. Tan extraño y tan dulce a la vez recorre mi pecho cuando estoy contigo. Se me agranda el alma, me siento pequeña. Qué hermoso contraste cuando estoy contigo. Tu beso mi mente me llega a nublar. Aparta mi vida de la realidad. Me estremezco entera y cierro mis ojos para que me eleves a tu inmensidad. Desnúdame sobre Mario antes del amanecer, que la chispa de tu rayo inunde todo mi ser. Hunde tu caricia dentro de mi piel, surca con tus dedos, surca, surcame. Surca con tus dedos, surcame la piel, desnúdame sobre Mario. Si lo quieres todo, toda tómame. Todo por cariño te lo entregaré. Dame tu ternura, quiere, quiéreme. Desnúdame sobre Mario, desnúdame sobre Mario. Desnúdame sobre Mayo, o el tema del amor siempre presente en tus canciones, María. ¿No te interesan otros temas? Sí me interesan otros temas, estándar, por ejemplo, pero el amor tiene que estar siempre presente en mis canciones, en el texto, aunque sea pasado, presente o futuro. Es imprescindible. Tú tienes un buen número de éxitos de los que pudiéramos llamar comerciales. ¿Cuál es el secreto para conseguir esa comercialidad? Pues que no buscamos la comercialidad, sino todo lo contrario. Pero alguien te ayuda a buscar esos temas. ¿Trabajáis en equipo? Trabajamos en equipo. Trabajar en equipo, pues
desde el productor al director de la compañía de disco, al señor que tiene que hacer la carátula del disco. Es una labor de equipo bastante amplia, en la cual yo soy un objeto y un objetivo que me encanta y que me dejo llevar, y que para hacer un disco de 10 temas, pues me llevo un par de meses trabajando en eso y haciendo de 35 a 40 maquetas para elegir 10 temas. Fíjate la pregunta que te voy a formular ahora. ¿Tú eres un artista solo para el gran público o también para determinadas minorías entendidas y cultas? Yo creo que indiscutiblemente soy un artista de masa, pero que también le importo algo o bastante a esa minoría y a los intelectuales. Dentro del andalucismo hay algo que seguramente es tópico, pero al mismo tiempo me parece que consustancial a la personalidad del andaluz y sobre todo del artista andaluza. Algo que estamos echando en falta a lo largo de este retrato en vivo contigo, María. Y es un determinado desenfado y un enorme sentido del humor. ¿Tú eres demasiado seria y trascendente o tienes también tu buen sentido del humor? Yo creo que soy todo lo contrario de cómo me acabas de retratar. Yo soy muy desenfadada, lo único que pasa que yo pienso que cuando vas a ver a un abogado no puedes tener el mismo lenguaje que cuando estás en la calle de copa con tus amigos. Y si tú me estás haciendo una serie de preguntas serias, pues yo te contesto con un buen humor interior, sobre todo, porque yo siempre me estoy sonriendo, por lo menos, pero te contesto relacionado con lo que tú me estás preguntando, simplemente. ¿O es que me ves muy seria? No muy seria en la expresión, seria en lo que dices. Como si estuvieras preocupada por lo que tienes que decir. ¿Lo estás? En absoluto. Bien. María, ya que me haces la oferta, yo la voy a aceptar. La oferta de otro tipo de preguntas. ¿Te has divertido mucho en tu vida? Todo lo que he podido. ¿Recuerdas un momento especial que cuentes a tus amigos, que relates cuando os reunís como anécdota, como algo muy divertido que te pasó y que te gusta recordar? A mí de lo único que me gusta recordar es del Rocío, de cuando he ido al Rocío, del camino de ida, de vuelta, de la estancia en el Rocío. Es lo único que realmente tengo muchísimas vivencias y lo que me gusta comentar. Y es donde me he divertido siempre muchísimo y me divierto, claro. Del Rocío y de tu paso por allí, ¿serías capaz de contarnos alguna anécdota o algo gracioso que te haya sucedido? Bueno, así de momento no, porque sería interminable la entrevista. Pasan tantísimas cosas en el camino que no me puedo acordar ahora mismo en concreto de alguna. ¿Tú tienes amigas en la profesión de tu mismo género o solo compañeras? Bueno, yo si te tengo que decir la verdad, tengo conocidas porque yo la amistad la valoro muy por encima de verte un día y decir cómo estás y cuando nos vemos y por qué no vienes a casa y por qué no me llamas. Mi amistad la tengo calificada de otra forma. Creo que son más que nada conocidas, que somos conocidas en general. ¿Y tus amigas quiénes son, si es que tienes? Personas en el anonimato. María, ¿no nos quieres contar una anécdota o no la recuerdas? No, no la recuerdo realmente, no es problema de no querer contártelo, es que no me acuerdo realmente. Cambiemos el tema entonces. ¿A ti te gusta o no te gusta que os denominen folclóricas? Bueno, a mí realmente no es que me moleste, te lo voy a decir claramente, no es que me moleste, lo único que pasa es que yo no me veo encajada en la folclórica, o si me explica qué significa folclórica, pues te puedo contestar más rotundamente. ¿Tú me podrías explicar qué significa la palabra folclórica? Exactamente no, porque te podría explicar lo que significa la palabra folclórica, pero lo que no puedo es estar de acuerdo con la denominación para aquellas personas a quienes se les aplica. El folclorismo es una cosa que nada tiene que ver exactamente con aquellas personas a quienes generalmente se les suele aplicar. Uh-huh. De ahí venía mi pregunta. ¿Tú no estás de acuerdo, pues, con esa denominación? Yo no, realmente. ¿Para no. ti? Para mí no. ¿Ni para las demás? Ah, no, para las demás, ahí yo no me meto en ese terreno. Te hablo de mí. Un hombre melo
ya estamos en mayo y resulta que con nadie se me ve. Y yo que siempre dije que a la luz del sol los besos tienen más sabor, ahora se me exige que a escondida se realice nuestro amor. Tómame. Debe haber un fallo, pues resulta que silencio prometí. Jamás sabrán que abrazo a quien nadie se imaginan para mí. Y piensan que rechazo mil amores que no valen junto a ti. Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que si sola seguiré. Por eso no batallo, pues resulta que otro nombre inventaré. Y ya de tanto ensayo, para que no sepa quién enciende mi calor, tu nombre me lo callo hasta por las tardes, cuando vive nuestro amor. Estamos en mayo y resulta que con nadie se me ve. Y yo que siempre dije que a la luz del sol los besos tienen más sabor, ahora se me exige que a escondida se realice nuestro amor. Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que quién duerme junto a mí. Debe haber un fallo, pues resulta que silencio prometí. Jamás sabrán que abrazo a quien nadie se imaginan para mí. Y piensan que rechazo mil amores que no valen junto a ti. Tu nombre me lo callo cuando me preguntan que si sola seguiré. Por eso no batallo, pues resulta que otro nombre inventaré. Y ya de tanto ensayo, para que no sepa quién enciende mi calor, tu nombre me lo callo hasta por las tardes, cuando así nace. María, ha llegado el momento de hablar de tus actuaciones. María Jiménez frente al público. Creo que es algo completamente diferente a la María Jiménez en familia o entre amigos. ¿Tú qué sientes cuando te ves ahí arriba? ¿Cómo te creces? ¿Cómo intentas transmitirte con ese público? Es muy fácil. Yo me transmito con el público fácilmente porque me creo todo lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo en ese momento. Y el público, por su parte, ¿qué es lo que tú piensas que está viendo en ti? ¿Te ve realmente como eres? Está viendo que soy verdad en ese momento. ¿Solo en ese momento? Estamos hablando de la actuación. Todo artista encumbrado por el público es, en el fondo, un símbolo. Naturalmente, María Jiménez no puede ser menos. ¿Qué simbolizas tú para la gente? A ver, elige una de estas expresiones o dinos tú si ninguna de ellas te cuadra. ¿La pasión, la ternura, el sexo, la belleza? Pienso que te falta una, que es la pasión, la ternura, el sexo y la libertad. La belleza, y la libertad también. A ver, explícanos. Esas son las tres cosas que significo. A ver, explícanos eso, ¿por qué? Que simbolizo. ¿Por qué? Porque soy apasionada, porque he sido siempre libre de espíritu y porque me siento así, el público se da cuenta realmente qué es lo que soy, qué es lo que significo desde mí dentro, desde mi otro yo para afuera, y es lo que el público ve claramente. ¿Te gusta la época que te ha tocado vivir? Yo estoy encantada. ¿Y qué es lo que más te gusta de esta época? Vivir. Sin más apellidos. ¿Te parece poco?
Si ahora mismo tuvieras que transmitir tus sentimientos en líneas generales por el momento que estás viviendo, de éxito, de popularidad, de aceptación pública, ¿cómo lo harías? ¿Tienes la cámara enfrente? Si lo tuviera que aceptar. No, no, que explicar qué es lo que sientes del momento que vives. Pues siento muchísimas vibraciones continuamente. Es algo que en este momento que está todo el mundo un poco tenso y nervioso y que no sabe nadie qué es lo que quiere claramente, yo siempre lo tengo todo tan claro que me afecta todo lo que pasa a mi alrededor. Desde que me levanto y veo que se me ha muerto una planta hasta que tiene la comida un poco de sal. Me afecta todo y así es como voy pasando mi vida continuamente. Dos preguntas concretas para terminar, María. El momento más feliz en toda tu vida, en toda tu historia, el que recuerdas con una mayor alegría. Pues siempre digo el mismo porque es el verdadero. Y es cuando fui madre y cuando me casé. ¿Y el más triste? ¿Algo que quisieras olvidar? Ya lo tengo olvidado. María Jiménez, gracias por haber estado con nosotros y esperemos, como siempre decimos, que este retrato haya llevado aún más cercana y real tu imagen hacia toda esa gente que te quiere, que te aplaude y que seguramente te admira. Gracias, María. Gracias a ti.